Aquí estamos, señoras y señores, hablando hoy de maternidad y hablando de crianza también. Hace un mes más o menos estuvo aquí el pediatra español Carlos González. Tuve el honor de hacerle una nota. Y debo decir igual que seguramente lo van a poner en el graph, crianza con apego. A mí el término crianza con apego un poquito como que me hace un ruido. Una vez estaba en un panel de una charla sobre partos y nacimientos que participaba un montón y en un momento me incluyeron en un nosotras criamos con apego. Y yo dije, la verdad es que yo crío como puedo, esa es la verdad. Trato de hacerlo con todo el amor del mundo, pero no sé, me parece que tampoco ningún extremo es como... No, creo que todos y todas hacemos lo que podemos con nuestros hijos. Pero todo rol, sí. Es complejo y difícil. Y claro que te sí. Te sentís identificado con un rol, sí. Que lo ponen, y hacer lo mejor que podés. Que haya una lista de cosas que tenés que hacer para ser madre que cría con apego, obviamente tampoco es la idea. En este caso, Carlos González nos habló de la lactancia. A ver, vamos a ver lo que nos dijo. Bueno, aquí tengo en mis manos el libro Bésame Mucho, cuyo autor es el doctor Carlos González, que tengo la suerte de estar aquí a su lado. Bienvenido. Hola. Muchísimas gracias por esta nota. Y muchas gracias por este libro, porque fue maravilloso haberlo leído embarazada. ¿Por qué es tan importante el colecho, bueno, en esa instancia? Los niños necesitan atención. Los niños no quieren estar solos, los niños quieren estar con sus papás, concretamente con su mamá. Y muchas veces cuando no están con su mamá lloran y lloran y lloran. ¿Que tienes la suerte de que tienes un niño que cuando está solito en su cuna se queda feliz y contento? Pues maravilloso, es genial. Pero a lo mejor te ha tocado un niño de los normales, de los que cuando lo dejas en la cuna llora. Si tú crees que vas a estar más cómodo metiendo al niño en la cama y durmiendo los dos, déjate de tonterías y métetelo en la cama y descansa tranquila. ¿Qué pasa? Has tenido el niño. Exactamente. Porque a veces parece que los niños los hayamos tenido para lavarles la ropa o para prepararles la comida. Eso no te lo prohíbe nadie. Nadie te dice, no le prepares la comida, que entonces se acostumbra y estará 20 años pidiéndote comida. No, eso lo puedes hacer. Puedes lavar, puedes planchar, puedes cocinar, eso lo puedes hacer. Pero cuando llega la parte divertida, ay, ahora lo toman en brazos, le cantaré una canción. Ah, no, eso no lo puedes hacer. No. Y claro, tener hijos se convierte en algo tan difícil, tan pesado. ¿Cuánto es el tiempo ideal para dar la teta, para la lactancia? ¿Qué es lo mejor? A ver, lo que recomiendan los médicos, lo que recomienda la Sociedad Española de Pediatría o lo que recomiendan la OMS, el UNICEF, es dar el pecho 2 años o más. Pero bueno, eso es una recomendación de los médicos por motivos exclusivamente médicos. A partir de ahí, pues cada cual que haga lo que quiera. Si alguien quiere dar el pecho 3 años, pues 3 años. Si alguien quiere dar el pecho 6 años, pues 6 años. Y si alguien quiere dar el pecho 3 meses, o si alguien no quiere dar el pecho, pues bueno, pues no pasa nada. A ver, los médicos también recomendamos no fumar y hay gente que sí que fuma, no nos peleamos. Entonces, lo importante es que seamos capaces de respetar la decisión de los padres y que seamos capaces de ayudar a aquellas mamás que quieren dar el pecho, pues que las podamos ayudar, que no haya una mamá que diga, yo quería dar el pecho pero no pude porque me dolía mucho, tenía grietas. Bueno, pues a ver cómo podemos solucionar eso para que la mamá pueda hacer lo que ella quiera. Liberador, Carlos González. Bueno, creo que queda, es más que lo cuente, que lo que dice es que básicamente en esto que es complejísimo, fundamentalmente para una madre, que es la maternidad, que es todo el tiempo, imagino, yo como padre lo veo y como madre veo lo que hacen las madres, de intentar entender cómo se hace. Entonces, intentar ayudar desde cualquier lugar a que eso sea un poco más armónico. Exactamente. Menos complejo y menos doloroso. Y menos... que nada es obligatorio aparte, ¿no? No esto, es que tiene, o sea, que puede ser haber miles de recomendaciones y lo mejor y lo mejor es también lo que una puede y quiere y desea y respetarlo. En la segunda parte nos habló de las ventanas de oportunidades, es algo que está buenísimo, mira. ¿Qué son las ventanas de oportunidad? Si es que están bien dichas. Sí, a ver, ventanas de oportunidad son momentos en el desarrollo de un niño en el que empieza a hacer, quiere hacer, desea hacer determinadas cosas. Todos los hemos visto en nuestros hijos. Es decir, hay un momento en que el niño toda su ilusión es ponerse a gatear. Y hay un momento en que empieza a agarrarse a todas las cosas para ponerse de pie. Y hay un momento en que empieza a dar los primeros pasos. Y quiere agarrar la cuchara y chuparle el solo. Y quiere vestirse el solo. Y es importante respetar esos momentos porque si los respetas, el niño se esfuerza, repite una y otra vez, se cae, se vuelve a levantar hasta que lo consigue. Y está tan orgulloso de hacerlo. Hay dos frases que todos los niños del mundo son las primeras que dicen, cada uno en su idioma.
yo solo. Y mamá, mira qué hago. Están deseando hacer las cosas por sí mismos y están deseando mostrar con orgullo que ya lo han conseguido. Claro, si no le dejas hacer las cosas cuando el niño te lo está pidiendo, pues al final se le pasan las ganas. Y luego te encuentras con niños de 3 años que no mastican, que solo comen triturados, que no se visten, que no se ponen los zapatos. Y entonces las madres se quejan, bueno, es que no le dejaste cuando el niño quería. Al final todos lo harán, es decir, no hay ninguno que a los 10 años no mastique porque no le dejaron, al final lo hará. Pero lo que hubiera hecho muy fácil y muy rápido si lo hubieras dejado a los 6, a los 7, a los 8 meses, va a ser difícil, largo, complicado si lo esperas a los 2 años y medio, a los 3. Doctor, doctor, mi niña no me come. En realidad lo que ocurre es que los niños comen mucho menos de lo que sus padres se imaginan. Y hay que respetar a los niños y no obligarles jamás a comer, porque eso es peligroso. Es decir, no solo es una falta de respeto, no solo es innecesario, es que además es peligroso, es que corremos el riesgo de que el niño nos obedezca y coma y tenemos demasiada obesidad infantil. Entonces, es importante respetar a tu hijo y confiar en tu hijo. Tu hijo sabe cuándo tiene que comer. El león sabe cuándo tiene que comer, el ciervo sabe cuándo tiene que comer, el mosquito sabe cuándo tiene que comer. Y tiene un cerebro de mosquito, pero sabe cuándo tiene que comer. El mosquito no hace... ¡pup! ¿Y qué le pasó a ese mosquito? Se olvidó de comer y se murió de hambre. No, cuando tiene que picar, pica. Si con un cerebro de mosquito sabe cuándo tiene hambre, tu hijo, que es más listo, seguro que también sabe cuándo tiene hambre. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta nota. Gracias.